Reyes, Gabriela, Silvia López, Susana Merino, María Fernández Torrecillas, Carmen Toro, Carmen, Eduardo Baquedano, Rachel Candelia. ¿Lees bien? ¿Lees? Celia, pone Celia, Mike González, Celia Llorente, Lucía, Rosalía. Rosalía, María Fernández Torrecillas, Carmen Toro, Teatro Hola. Joven, Teatro Joven. Podemos ir encendiendo las cámaras. Porque si no es como hablarle a un listado. A un listado. A un listado. A un listado de personas. Mira cuánta gente hay. Hola, Martina. Hola, Carmen. Hola, Graciela. Oye, hola. Esto es muy interesante, ¿verdad? Lo de que cada uno esté en su casa tan cómodo y en pijama podéis estar si queréis en chándal. Hola, hay una persona ahí a la luz del sol. Hola. Pues sí, agradecemos que deis las cámaras para poder ir viéndoos un poco las caras. Fenomenal. Bueno, pues vamos a ver cómo va la cosa. Mira, aquí tenemos también un montón de gente. Sí, Albert Warrior, fíjate. Enseñales dónde amigos. Ya voy a poner los nombres. Os voy a enseñar a nuestros amigos que están por aquí todos ellos. ¿Veis? Están con... ¿Lo veis en directo? Ah, están los nombres. Ahora están las gentes. Vamos a hablar un poco de teatro y de lo que es la vida teatrera. Mira qué mona me he puesto. Bueno, pues hola, vamos uniéndonos poco a poco, tenemos un corresponsal en la luna, también hoy tenemos un corresponsal, tenemos gente de exteriores, enviados especiales al exterior, en sus casas, tenemos de todo. Bueno, pues son las 6:05, hola, soy Abigail Tomei, soy la coordinadora nacional de los premios Buero de Teatro Joven. Bienvenidos a esta quedada online, una quedada especial. Ya sabéis que estamos en temporada de formación, pero en este caso, en lugar de dar una clase, es decir, en lugar de un profe que nos dé contenidos de, se me ocurre, pues comedia del arte, por ejemplo, o monólogos o ejercicios teatrales, pues sí, lo que tenemos es a una profesional del teatro. En realidad, una profesional de la interpretación que nos va a hablar de cómo se vive la profesión desde dentro o cómo la ha vivido ella. ¿Qué formación ha tenido? ¿Qué proceso ha vivido hasta llegar al sitio donde se encuentra? ¿Y cómo se enfrenta ella también al trabajo de la interpretación? Así que, señores y señoras, chicos y chicas, con todos vosotros, Mara Bascal, que si la veis mirando así hacia un lateral, es porque el mundo de las redes no es un mundo aislado, es un mundo interconectado. Ya lo sabemos todos desde el año pasado, lo tenemos clarísimo. Pues ella, además de hablaros por Zoom a vosotros y de hablar por la tarde, y ahora doy la bienvenida a toda la gente que nos escucha desde YouTube, además de todo eso, ella está retransmitiendo desde su canal de Instagram. En directo, aquí estamos. Entonces, de vez en cuando, ella mira dos cámaras. Con vosotros, Mara Bascal, hola, Mar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Abigail? Yo sé. Oye, que viene aquí todo el mundo, ¿no? Qué guay. Sí, nos podéis poner las caras cuando podáis para echarles un vistazo. Bueno, Mar, pues ahora la gente se va... Primer encuentro así, ¿eh? Es la primera vez que hago una cosa así. Qué bien que está ahí todo el mundo. Ah, y además, mira, ponles para que ellos se vean. Es que os vemos aquí, os vemos en diferentes televisiones. Os vais a ver a vosotros mismos, ¿vale? Pero eso nos permite hablar a caras, no hablar a cámaras. A voces solo, claro. O a un listado, ¿no? Nos gusta veros. Hola, hola, Reche. Por decir algo. Hola, Ana Lucía, Sofía, Fernando, Gabriela. Hola. Bueno, ¿todos hacéis teatro? Hacednos algún gesto, ¿sí? ¿Todos hacéis teatro? Bueno, pues entonces podemos decir que somos una comunidad unida por el teatro. Comunidad teatrera. En este caso, sí. Una comunidad teatrera. Hola, Mar, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Gracias por dedicarnos tu tarde. Pues me encanta dedicaros mi tarde, de verdad, en serio. Pues siempre se aprenden cosas de toda esta gente joven que quiere hacer cosas y que quiere hacer teatro. Y es lo que estábamos hablando antes de empezar, que a mí me conmueve mucho que la gente joven, que la gente joven quiera crear y quiera hacer cosas. Por ejemplo, nuestro compañero aquí técnico tiene un grupo de rock, o gente que se pone a componer, que se pone a escribir, que se pone a hacer teatro.
Pero sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que no te rindas. Que no te rindas y que no te vengan abajo las energías. Que, pues que esto es muy difícil, vale, sí, es muy difícil, pero será más fácil si tiramos para adelante y hacemos cosas creativas. Sí. Si no, muy pesado. Yo, a mí me gusta deciros, chicos, que los que estáis hoy aquí, los que nos oís por YouTube, por ejemplo, sois especiales. Y sois especiales, la gente que hace teatro es especial. Porque, sobre todo la gente joven, que durante unas horas a lo largo de la semana deja al lado las nuevas tecnologías, deja al lado el móvil, deja al lado la vida exterior, se reúne con un grupo de humanos como él y con su palabra, con su cuerpo y con sus emociones se ponen a contar historias. Y eso nos acerca a unos y a otros de una manera especial. Es decir, sois personas especiales, somos personas especiales porque ponemos en el centro al hombre, a la mujer, a nuestras historias, ¿no? Y nos acercamos a otras historias, a otros mundos, a otros países, a través de cuentos. Lo que de niños serían cuentos, de adultos o de jóvenes, son a veces obras de teatro, a veces películas de cine, a veces canciones. Es decir, que el arte nos acerca a sitios donde de otra manera no estaríamos. Es jugar, ahora que lo pienso, es jugar. Claro, de hecho en todos los países se llama jugar, play. Tú miras aquí que es actuar. Pero no es actuar, es jugar otro rol, jugar a ser otra persona, jugar como cuando éramos pequeños y te ponías a jugar a que eras, no sé, los papás y mamás, un extraterrestre, por ejemplo, sea lo que sea, un maestro Buda. O cuidar de tu muñeca. De tus muñecas o de tus piedras o subirte a los árboles, es jugar. Es jugar, no había pensado. De hecho, cuando eres pequeño, lo primero que haces es teatro. Ah, claro. Sí, es que haces teatro todo el rato. Interpretas, dice mi madre que yo hablaba con la mano así y yo no sacarías eso. No lo sé, pero dice, yo no me acuerdo de eso, me lo ha contado ella. Que yo hacía con la mano así y hablaba yo con la mano. Entonces me entretenía hablando con la mano diría, no sé lo que diría, porque no me acuerdo. Yo de eso no me acuerdo. Yo de eso no me acuerdo, eso me ha contado mi madre. Pero sí que de verdad, desde muy pequeña ya lo tenía súper claro, ¿eh? Me acuerdo que mis hermanas hacían así con la cortina del salón, esa que es así, plas, charras. Entonces era el telón y yo de repente salía de ahí y cantaba o hacía mil cosas o imitaba a las vecinas, a las profesoras, imitaba a todo el mundo. ¿Hiciste teatro en el colegio? Pues en mi teatro no se hacía, en mi colegio no se hacía mucho teatro, pero si de vez en cuando se hacía algo, yo siempre hacía algo. O cantaba o hacía alguna. Pero no es un colegio que se caracterizara por hacer teatro en concreto. No. ¿Y te llevaban al teatro tampoco? Sí, la primera vez que yo fui a un teatro tenía 8 años y me llevó mi vecina de arriba, mi vecina Natalia, y su marido, ella cosía para el teatro. Cuando he visto esto me ha hecho mucha ilusión, porque ella cosía, Natalia cosía para la gente que se dedicaba al teatro. Entonces, claro, cuando yo fui a su casa era una locura. Porque era todo lentejuelas, plumas, no sé qué, no sé cuándo, siempre estaba allí con la máquina de coser, racatá, haciendo volantes y todo, y vestidos y tal. Y su marido hacía los decorados. Entonces yo cada vez que subía a esa casa me volvía loca y no quería bajar. Y la primera vez que me llevaron al teatro me llevaron ellos. Y cuando yo fui al teatro, que además no era un teatro ambulante, no era un teatro, no era un edificio, era un teatro. Esa es la primera vez que yo pisé un teatro. Y yo vi ese camerino con esas lucecitas así que las tengo yo en el vestido. ¡Qué cosa! Claro. Entonces, yo vi esas cosas y yo dije, ¡guau! Me emociono porque yo digo, esto es mi mundo. O sea, sin saber, había algo que te... Claro, yo creo que cada persona tiene... Hay un agua en el que nada bien y yo en ese agua nadaba bien. Me sentía segura, me sentía feliz. De hecho, es que como me siento bien. Me hace muy feliz que se ría la gente. O sea, yo que yo haga una cosa, lo que sea, o cuando era pequeña, que imitaba en la cocina a las vecinas o a mi profesora, lo que sea, y que mi madre se me hará de la risa, pues a mí eso ya me hacía feliz, fíjate. Sí, que a lo mejor otro chico entra un día, no sé, a algo de médicos... Y decía, yo me vi allí, me vi trabajando allí con esa bata blanca, ¿no? Sí, o alguien que se corta y de repente él saca, le da esa cosa de, ah, pues este se ha cortado, no sé qué, y le interesa, o alguien que le interese en los animales, o alguien que le interese lo que sea, pues yo de repente lo supe claro. Hay veces que no siempre la vocación está tan clara. ¿Te acuerdas que lo hemos estado hablando hace 5 minutos? Que hay gente que estudia una carrera y luego de repente se planta con 30 y tantos años y dice, ¿pero para qué habré estudiado yo esta carrera? Si es que mi marido, por ejemplo, que es ingeniero, yo le digo el otro día, ¿pero por qué?
¿cómo has hecho esta carrera? No, sí. Y me decía, es que con 18 años es muy difícil saber lo que te quieres dedicar. Claro. Y te obligan a elegir. Bueno, pues hago esta ingeniería, pero a lo mejor luego resulta que te da mejor hacer otra cosa. Y tú, en algún momento, que yo no sé, además no he querido empollarme la vida de Mar. Mejor. Para ir preguntándole. Entonces, claro. Yo ahora le pregunto, ¿tú decidiste en algún momento que no estudiabas una carrera? ¿O decidiste estudiar una carrera? ¿O decidiste estudiar música y teatro? O sea, cuando llegamos, muchos de vosotros estaréis ahora en ese momento, ¿no? De casi estudiar selectividad y luego tener que escoger una carrera y decir, pero si es que yo no sé qué quiero hacer. Pues mira, voy a confesar, es la primera vez que lo digo en público, que era muy mala estudiante. Era pésima estudiante, pero porque en aquella época, cuando yo era pequeña, si no se te daban bien las cosas del cole, decían que eras tonto o algo por el estilo, cosa que no perdonaré jamás a los mayores que me rodearon. Eso no se lo perdono y de esto hablaremos largo y tendido otro día porque ya me voy a explayar. Pero yo es que tenía una cabeza inquieta, o sea, me motivaban otras cosas. Por ejemplo, yo escribía desde que tenía 11 años. Escribía relatos, escribía poemas, escribía historias. Y un profesor que tenía me descubrió que a mí se me daba muy bien escribir. De hecho, tengo un libro escrito y tengo muchas obras de teatro y muchas cosas escritas. Entonces, hay veces que a lo mejor a mí las matemáticas no me interesaban para nada. Oiga usted, o la geografía. Yo entiendo que hay que estudiar de todo, ¿no? Pero en ese momento, pues a mí no me interesaban porque yo estaba creando otras cosas. Y os digo a los padres y madres que tengáis hijos que a lo mejor no se centran en los estudios, que no pasa nada. Que aquí, hombre, hay que ir educando el cerebro para que se vaya desarrollando, ¿no? Pero es que a lo mejor tu mundo es otro. Y puedes crear otras cosas. Y a lo mejor no te interesa una cosa, pero de repente te interesa otra. Y lo que yo sí que tenía muy claro es que me gustaba mucho la música. Entonces, en cuanto terminé el instituto y eso, me fui al conservatorio. Estuve en el conservatorio, que por cierto, era un espanto. Porque estudiar solfeo era un horror. Yo lo recuerdo con temblores de canillas. Pero había que sacar esa carrera, entonces yo me centré en el conservatorio, estuve estudiando, saqué mi carrera de canto, mi carrera musical, y luego después con los años volví a estudiar esto de acceso a la universidad para mayores de 25. ¡Anda! Y me sorprendió que sacaba muy buenas notas, tío. Pero digo, ¿pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? Ponednos las caras de los chicos que esto hay que... ¿Cómo es posible que en el colegio esto no me interesara lo más mínimo y después sacar matemáticas y química y todo esto con notables y las notas que yo tengo cuando ya tenía 28, 30 años? Digo, ¿cómo es posible que sacara tan buenas notas? Y es porque en el momento en que me lo enseñaban o no me lo enseñaban bien o no me interesaba y luego era otra forma de educar. Ahí está. No me interesaba nada lo que me estaban contando ni cómo me lo estaban contando. No me enamoró ningún profesor, nada más que el profesor Francisco, el teacher, que le llamamos el teacher, que era el profesor de inglés y de literatura, que me enamoró ese señor encarrilándome hacia la escritura. Porque los demás, lo siento, pero no tengo buen recuerdo de ninguno y no. A ver, vosotros, chicos, vosotros tenéis claro lo que queréis estudiar, nos vale con un así para arriba que sí y con un así para abajo que es que no. ¿Sabéis cuál va a ser vuestro futuro? ¿Lo tenéis claro? Él lo tiene claro. Él lo tiene así. Sí, de la mascarilla, no. Eduardo lo tiene así. Sí, Regulín. Y Reche tampoco lo sabe. Regulín. Gerard lo tiene claro. María Regulín. Susana sí lo tiene claro. Antonio y Pablo, vosotros de mayor tenéis claro lo que queréis ser. Necesitamos también que nos lo digáis, ¿eh? Bueno, pues ahí de todo. Bueno, pues me resulta muy curioso que eras una estudiante, pues ahí, una estudiante, o sea, de sacarlo ya en la recuperación. Pero lo más gracioso y lo más triste, perdóname que te vuelva a interrumpir, es que decían, es que no vale para estudiar. Y yo me gustaría encontrarme con los profesores entonces y decir, pero vamos a ver, desgraciados, ¿cómo no voy a valer para estudiar si me paso la vida estudiando? Me aprendo los papeles así, que me das un texto y me lo aprendo, que me lo aprendo así, pa, 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 de un día para otro, que me estudio unos tochos así, cuando estás grabando 12 horas un programa diario, una serie diaria, es todas las semanas y todas las semanas, ¿cómo no voy a valer para estudiar? Bueno, que conste una cosa, que cuando yo estaba en el cole, yo hacía teatro en el cole. ¿Era estudiante tú? Bueno, era estudiante normal, no era brillante, pero era muy responsable, entonces es verdad que
como era responsable, yo estudiaba ahí un poquito, pero lo iba sacando todo y bien. Nunca para septiembre, ¿eh? Nunca para septiembre, pero bien. Pero yo decía, jolines, ¿por qué me aprendo también las obras de teatro y las lecciones de historia? No, pues si sí, es lo mismo, si es leer y repetir, leer y repetir, leer y repetir. Oye, pues había, yo tenía como un obstáculo mental y no era igual. Era como que me gustaba más una cosa que la otra. Tal vez es eso. Depende también de cómo te lo enseñen. A mí la historia sí me gustaba porque, bueno, como era como películas y esto sí, pero depende de cómo te lo enseñen, caramba. Pero hay que quitarle a la gente, sobre todo hay que quitarle a la gente los miedos a las matemáticas y a las físicas y a las ecuaciones y a todo este rollo. Porque yo creo que depende de cómo te lo enseñen. Porque ya es un truño. Y si te meten desde pequeño que eres un truño, y tenía, fíjate, en eso tenía un amigo que se llamaba Enrique, que cuando ya estudié después de mayor me decía, que no, hombre, que las matemáticas son maravillosas, que todo es matemáticas, y me lo hizo ver de una manera que fue cuando ya de mayor, pero de mayor, empecé a sacar notables y sobresalientes en matemáticas, y decía, qué pena, ¿cómo no te conocería yo? Fíjate, 20 años. Sí, sí. El otro día tuvimos aquí una clase de verso que mezclábamos rapear, decir y recitar. ¿Alguno de vosotros estuvo en la clase de verso? Curiosamente, Celia. Carmen. Ah, hubo algunos, ¿no? Y descubrimos, o sea, que Rosalía, tú te aprendes una canción de Rosalía, pues sí, te estás aprendiendo un romance. Hombre, claro. Y te estás aprendiendo la canción de Rafael de ¿qué pasará? ¿Qué misterio? Y resulta que es una silba. 4-11, o sea, 7-11, 7-11, 7-11. O sea, que de pronto hay unas maneras de explicar las cosas de clase. De una manera mucho, ¿verdad que sí, chicos, las dos que estuvisteis? De pronto dices, pero carajo, si esto me lo hubieran explicado así en el lenguaje, en literatura, con amor. A través del arte, entre otras cosas, lo hubiera entendido perfectamente, hubiera estado más cerca. Hubiera sido mucho más fácil, no para el profe y para mí. Sobre todo también para el profesor, porque claro, también es que yo creo que deberían, no sé, formarlos, pobres, que es que... No, bueno, pero eso sí ya sería otro tema, pero hay que tener educación para que los profes estén motivados, para que tengan herramientas, para que estén más cerca de la gente, para que tengan más tiempo, pues sí, sería un debate largo. Bueno, el caso es que tú lo primero que decides estudiar es música. Sí. Y en tu casa bien, dijeron, la niña va para música o cantante y no hubo problemas. ¿Sabes qué pasa? Que siempre he hecho lo que me ha dado la real gana, a costa de todo. Sí. Y empezaste conservatorio, es decir, quien dice música, dice música. Solfeo, armonía. Ay, sí. Uf, qué horror, sí. O sea, así como a tope, ¿no? Sí. Vale. ¿Y te hiciste solfeo? Sí, claro. Bueno, es soprano. Soprano. Esta mujer es soprano. De hecho, en Wikipedia, si lo buscáis, pone soprano y actriz. Bueno, mira. Soprano y actriz española, ¿te reconoces en...? Sí, bueno, soy una personilla del mundo mundial. Pero es que soy muchas cosas, porque a veces te ponen a hacer esto, a hacer lo otro. También escribo muchísimo. Fíjate, ahora en la pandemia tenía cosas escritas de años y años y guardadas en no sé qué. Y en esos 3 meses que estuvimos encerrados en casa, que a mí me vinieron de perlas porque fui muy feliz encerrada en mi casa, pese a la que estaba cayendo, yo lo reconozco, estuve muy feliz y muy a gusto en mi casa, muy feliz. Cuando mejor he dormido. Entonces empecé a recabar todas las cosas que escribía y tal y cual, y de repente, pero si tengo aquí un libro de relatos y poemas, y estoy por publicarlo, mira, llamamiento a las editoriales, está en 3, que lo van, y si no lo quieren o lo necesitan o lo que sea, yo me lo autoedito porque yo quiero que ese libro se publique. Es otra cara que no se conoce de Mara Abascal, porque yo siempre, casi siempre estoy ligada a la comedia. Y entonces, pues es una cara más íntima, más personal, más de la sombra, que decía Carl Jung, de las cosas internas. Bueno, entonces me da la sensación, sí, con el hoy. Uy, ahora iremos hablando de las imágenes que veis aquí detrás, que son trabajos. Ay, madre mía, hay una cosa que, según hablas, lo que más necesitaba desde niña, en realidad, era comunicar. Claro. Ahora has visto que llevas escribiendo toda la vida, sí, pero decidiste estudiar música, que es otra manera de comunicar, sí, y haces teatro, y interpretación, porque comunicas. En realidad lo que necesitas es sacar. Sí, lo que quiero, es verdad, lo que quiero es comunicar. De hecho, fíjate, a mí lo que me hubiera gustado, otra profesión que me encanta es coach. A mí me encantaría ser, porque me gusta motivar
y de repente es como una asignatura pendiente que tengo, que no te creas que lo tengo ahí, aquí hay algo que está dando vueltas, porque a mí tengo una debilidad que es la gente joven. Los críos y la gente joven que veo que a veces les ponen trabas. Me da mucha ternura cuando veo una persona joven que puede hacer lo que quiera y que por lo que sea, por el ambiente en el que se ha criado, por la familia, por los amigos, porque es más tímido, por lo que sea. Por eso es muy bueno que hagáis teatro, porque sirve para que os comuniquéis y os explayéis. Entonces me da mucha ternura la gente joven que cuando le dicen, no, tú no te subas ahí, no, tú ten cuidado. O los padres de estos que son padres miedosos, por ejemplo, que contagien esos miedos a los niños. Los niños son folios en blanco y tienen que desarrollarse ellos como ellos crean que sean, no acarrear milongas de su tía, de su abuela, de su madre, de su padre, de si son muy duros o son muy blandos. Dejar que los niños se acerquen a ellos mismos y que sean ellos mismos, y no digas tú no vales para dibujar o tú no vales. ¿Usted qué sabe para lo que valgo yo si estoy por descubrirme a mí misma o a mí mismo? Estáis por descubriros, no os consintáis. Yo le digo a mi sobrino que tiene 16 años, yo digo, no consientas nunca que nadie jamás te diga que tú no puedes hacer esto, que tú no puedes hacer esto, tú puedes hacer lo que tú quieras, Adaja, lo que tú quieras. ¿Cómo hablo, eh? No esperabais que hablaba tanto, ¿no? Oye, si alguno de vosotros queréis hablar, por Dios, estáis llamando y o sea, si alguno de vosotros necesitáis decir lo que queréis, lo que queréis ser, dejad que los niños sean lo que les dé la gana. Claro, pues vosotros sois esos niños. Sed libres pensadores. Que no sois niños ya, que sois jóvenes. Pero Silvia López, me parece que quiere decir algo. Silvia, dilo. ¿Dónde estás? Hola, estoy por aquí, compañeros. ¿Qué tal? Silvia, pues Silvia López nos va a contar algo. O sea, ¿tú necesitas expresarte, Silvia? O es nuestra corresponsal de redes, pero igual Silvia también necesita explayarse porque es joven. Venga, expláyate. Mira, tenemos una pregunta para Mar de Penélope que dice, pregunta, que ¿cuál es el casting más complicado que has tenido que hacer para entrar a formar parte de una serie, peli u obra de teatro? Pues no habíamos empezado todavía con tu carrera, pero ya te zambulles directamente en tu carrera. Vale, todavía no habíamos empezado con eso, pero bueno, la verdad es que tengo que decir que no he hecho muchos casting. No he hecho muchos castings en mi vida, porque he tenido la suerte de que las personas que me han visto trabajando me han llamado para otras cosas y los directores con los que he trabajado siempre han repetido conmigo. Pero sí que es verdad que he hecho casting, pero el casting más raro que he hecho en mi vida, ahora que lo pienso, fue el primero, porque ni siquiera, esto hace muchísimos años, por Dios, esto fue en 2008, 2009, no sé qué, ¿os acordáis de esos anuncios que hizo Telefónica? Bueno, verás, por favor. No, ¿os acordáis de esos anuncios que hizo Telefónica, que de repente era el actor, salía el anuncio y de repente salía un sofá por aquí volando, o salía una cosa por aquí, y no se veía? Eso todo lo ponían en croma. Entonces me dieron el texto y yo hacía así, y me dice la que estaba grabando, la señorita que estaba haciendo el casting, me dice, Mar, dice, no he visto nada, no he visto ni el sofá, ni he visto la casa. Digo, no, es que no lo he visto ni yo. Claro, no. Ese fue el casting más raro que he hecho en mi vida. Y luego, lo de los castings es muy curioso, porque a lo mejor sales de un casting que no te ha gustado nada y de repente van y has encajado. O de repente haces un casting que estás fenomenal y te felicita el director de casting o la directora de casting. Tiene, Mar, es que no se puede hacer mejor, es que no te puedo decir ni pío porque esto es así. Y de repente le dan el papel a no sé quién o no sé cuál, porque luego te dicen, ya sabes cómo es esto. Y muchas veces te dan ganas de decir, no sé cómo es esto, por favor, explícamelo porque no sé cómo es esto. Si os he encantado y encajaba perfectamente, pero claro, luego la última palabra la tienen las cadenas, la tiene no sé quién, la tiene un señor de Burgos que vete a saber quién es, nunca se sabe. Bueno, además, hay una cosa muy importante en el mundo de la interpretación que a veces perdemos de vista, y es que nuestro físico condiciona nuestros papeles a veces. Es decir, si el señor que manda ha decidido que tiene una protagonista por los motivos que sea, por ejemplo, rubia, porque en su imaginación, en el guión, la protagonista encarna la pureza y la pureza está en la rubiez con pecas, ¿no? Y tú llegas y eres pelirroja y dices, no, lo has hecho muy bien, pero no,
O sea, hay cosas con las que no podemos luchar. Para esto son muy cortos. ¿No? O quieren una persona como yo, un poquito gordita y... ¿Gordita? Y ¿de dónde? Quiero decir, con formas, por ejemplo, que la quieren así. Y tú que llegas, que eres modelo, dices, yo soy más guapa que ella. Pero no, me quieren a mí porque yo soy gordita o porque no soy perfecta. Eso es lo maravilloso de la interpretación. Hombre, claro, todo hay, para todos. Hay para todos. No hace falta ser Esther Expósito. No. Habrá papeles que Esther Expósito no pueda hacer porque no quieran. Porque no encaja. A una chica perfecta. De cuerpo o aparentemente perfecta. Todo el mundo tiene sus taras. Pero eso es maravilloso. Porque seas como seas, puedes tener tu espacio. No hace falta que te copies. Que intente ser como un modelo. No, fíjate, para esto yo amo el cine francés. Para mí, para mi gusto, y me gusta mucho el cine que se hace en España, y me gusta mucho el cine que se hace en Hollywood, pero en Francia tienen un respeto por las mujeres en el cine que yo flipo. Tú ves, les da igual si tienes arrugas, si no tienes, si tienes canas, si eres gorda, si eres baja, si eres fea, si eres... No hay un cliché de que todas son perfectas y están todas operadísimas y tal. En Francia, para mí, es el cine que más respeta a la figura, a las mujeres, porque tú ves cine francés y ves a una chica normal que te encuentras en el metro haciendo una protagonista, porque es que esa protagonista es así, no puede ser modelo. Es la historia de una señora que no sé qué, no sé cuánto, tal y cual. Entonces, bravo, ojalá esto se importara y ojalá poco a poco las mujeres podamos ver que no tenemos por qué ser perfectas y tal, porque a los señores se les perdona más la cara, la barriga, no sé qué, pero lo de las señoras todavía es una asignatura pendiente. Espero que vosotras, que sois más jóvenes, ya no sufráis por eso. Reivindiquemos, nenas. Pues tenemos a Carmen. Carmen, ¿quieres preguntar algo? Carmen Toro. Hola, ¿se me escucha? Hola. Soy Carmen, soy concursante de teatro para participar, y una duda que yo tengo, que es una cosa que me surge, porque yo tengo un problema, que es que yo me cuesta muchísimo ponerme a estudiar un guión. A mí me encanta meterme en el personaje y todo eso, pero me cuesta un montón el ponerme a estudiar. Una vez que lo hago, voy haciéndolo y voy enterándome todo y lo hago perfectamente. Pero el ponerse, a veces te cuesta como... Ese esfuerzo, que tú tienes ganas y todo eso, pero que muchas veces como que coger el ritmo, ¿cuál es el truco? Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, Carmen Toro. Si yo trabajase contigo, por ejemplo, y te han dado el texto hace unas semanas o un mes, por ejemplo, y quedamos, y tú no te sabes el texto, a mí me cabrearía bastante. ¿Por qué? Porque tú tienes que llegar con los deberes hechos. Porque es un respeto que le debes al autor y a tus compañeros. Porque hay gente que no se aprende el texto y se lo va aprendiendo mientras vamos trabajando. Pero entonces, cuando el texto es como si te ataran así las manos, ¿vale? Y entonces no te dejan jugar. Porque si tú tienes que estar con el texto, tienes que estar así mientras montamos el papel, es más complicado. Si tú ya te sabes el texto, luego empezamos a jugar. Pero tienes que saber del texto para empezar a jugar. Entonces, yo te puedo decir trucos. Por ejemplo, yo lo de sentarme así lo llevo muy mal. Entonces, yo me subrayo. Por ejemplo, yo soy muy mnemotécnica. Utilizo mucho la mnemotécnica. Memoria fotográfica. Sí. Entonces, me hago dibujos, muchos dibujos. Dibujo como el culo. Pero me hago muchos dibujos en los bordes, no sé qué, no sé cuánto. Y luego, otro truco que tengo es que si tú ves mi teléfono, yo tengo casi todos los teléfonos tienen una aplicación de grabadora. ¿Vale? Entonces yo me grabo el texto, lo grabo, y mientras voy caminando o estoy planchando en mi casa o fregando los platos o cocinando, me pongo el texto y me va entrando en la cabeza, voy paseando, voy en el metro, muchas veces hablando sola por la calle, la gente se cree que estoy loca, pero lo que voy es repasando el texto. Yo me pongo los cascos y me grabo el texto y lo voy escuchando, o por la noche cuando te acuestas se te va quedando, porque se te va quedando a veces en el inconsciente. O sea, no hace falta que te sientes, cada uno tiene que encontrar su forma de trabajo, su forma de estudiarse el texto, pero tienes que llegar con el texto aprendido, porque aunque es un arduo trabajo, cuando tú llegas con tus compañeros, eso tiene que estar para que luego puedas, ahora subes por esta escalera, ahora te bajas, ahora besas a tu compañero, pero tienes que estar, el texto si ya está aquí,
reposado, entonces podemos jugar. Pero no puedes empezar a jugar si no te sabes el texto. Prueba a grabártelo, Carmen. Prueba a grabártelo a ver si te sirve. Y luego está la familia. La familia, cuando tú ya te has hecho toda esa primera parte, tienes que decirle a alguien, ¿me lo pasas, por claro, favor? Que te lo pases. Pero tienes que decir en voz alta. No vale pasarlo aquí solo por la cabeza. No. Hace falta decirlo, ponerlo en boca. O sea, ponerlo en boca. Ponerlo en... que te lo sabes aquí. Y luego sí, lo vas a decir y te sale. O si no, a lo mejor no puedes quedar hasta el día del ensayo. Yo muchas veces he pasado texto por teléfono con mi compañero. Si tenía una escena con alguien, la pasamos por teléfono. No te importa que pasemos el texto rápido por teléfono, porque no puedes quedar a veces. Pero pum, pum, pum. Para eso está hoy día que tenemos de todo aquí. Antes no había estas cosas. Así que no hay excusa para no sabérselo. Tito, ¿querías preguntarnos algo? Espera, dile a mamá que espere un momento. Espera. ¿Quieres que pregunte otra persona y luego tú? No. Tito, ¿cómo venir? Cuéntame. ¿Cuál es la serie o película donde más te la has pasado bien? ¿Donde más te has divertido? Donde más me he divertido en toda mi vida ha sido en Gin Ton. Porque es que hacer Gin Ton era como hacer de un dibujo animado. Yo me he reído ahí lo más grande. Ahora, eran 12 horas de grabación, ¿eh? A las 5:10, 5:15 te sonaba el despertador. Quiero decir, cuando la gente te dice dedícate a lo que te guste y nunca trabajarás, eso es mentira. Porque se trabaja mucho, lo que pasa es que se trabaja con gusto. Yo en Gin Ton me he reído, con todos mis compañeros, no te puedes ni imaginar lo que me he reído. Y luego había que dar el callo, pero yo me he reído mucho en Gin Ton. Oye, una pregunta, porque vosotros, os pregunto así en general, ¿vosotros sabéis cuánto tiempo tarda en grabarse un capítulo de una hora de cualquier serie de televisión? ¿Sabéis cuánto se tarda un capítulo de una hora? Decidme que sí o que no. Un capítulo no. Es que claro, tú dices que estás 12 horas grabando y la gente dirá, ¿y qué graba durante 12 horas? Si los capítulos duran 50 minutos. 12 horas. 12 horas. Eran capítulos de... capítulos de Gin Ton yo creo que eran como de 15 minutos. Así ya, ahora mismo no me acuerdo, ¿eh? Pero estábamos 12 horas grabando. Se empezaba a las 7 de la mañana. O sea, yo a las 7 de la mañana... Antes de las 7 de la mañana ya me estaban maquillando. 12 horas. Pero, he llegado a contar 17 horas trabajando cuando hacía Gin Ton y después me iba al teatro. Pero 12 horas... esperando a que otros graben, repitiendo una escena para una jornada de inglés. Claro, no estás 12 horas grabando tú. Vale. Quiero decir, hay veces que tiene más capítulos o más escenas que otro, pero hay a lo mejor momentos donde tú no estás, pero sin embargo estás en el camerino pasando texto a nuestra amiga Carmen Toro, pasando texto con el otro compañero porque luego tienes otra, entonces nos arreglábamos como podíamos y si tienes un momento que no estás grabando te vas tú a comer porque luego viene la otra, luego tienes retoques, te cambian de peinado, te cambian de ropa, pero 12 horas, la jornada laboral dura 12 horas, cualquier grabación de cualquier programa dura 12 horas. O sea que hay una parte de que tú estás interpretando, sí, pero hay mucha parte también de esperar otros lo hagan o a que el señor de las luces ponga las luces. Ah, claro, sí. O sea que y eso a veces cansa más, sí, que tener que hacerlo tú. Sí, hay veces que sí, porque esperar a veces. Tú estás esperando. Sí, claro, eso cansa. A veces es más agotador. Cuando te tocaba a lo mejor una escena y de repente tenías una hora yo me acuerdo que en Gin Ton, como estaba haciendo a la vez teatro, me acuerdo que me tiraba por un colchoncito donde fuera, en cualquier rinconcito, me ponía una música de esas de pajaritos de meditación y entonces yo necesitaba recuperar las horas de sueño porque luego me iba al teatro. Entonces ellos sabían dónde estaba, producción sabía dónde estaba y si tenía un ratito, yo me iba, me escondía hace un ratito, hacía una meditación y recargaba las pilas para continuar el día. Agotados. Bueno, felizmente agotada. Felizmente, sí. Cuando se tiene que trabajar, hay que trabajar. Así, además, claro, hay que trabajar todo lo mejor posible. Sí. Bueno, tenemos a nuestra corresponsal en redes, Silvia López, tiene una pregunta para ti. Hola, Silvia. Hola, ¿qué tal? Nuestros teatreros se animan. Y ahora la pregunta es de Lucía García y dice, ¿alguna vez te has quedado en blanco en medio de una obra de teatro? Oh, my God, ya lo creo.
Ya lo creo, pero vamos, hace 2 o 3 semanas en la llamada me di un ataque de risa porque es que no, o sea, no encontraba, no sabía. 2 veces recuerdo. Bueno, voy a centrar la llamada. Supongo que sabéis más o menos todo lo que es la llamada. La película La Llamada tiene su función de obra de teatro que era anterior a la película, perdonad, ¿eh? O sea, esa película se hace porque la obra de teatro es un exitazo musical, ¿no? Sí, sí. Pues aquí sí. La tenemos a ella. La madre Bernarda. Haciendo ahí arriba. Haciendo el loco de la madre Bernarda, porque ella tiene una faceta de cantante que luego vamos a contar. Entonces, Sor Bernarda, madre Bernarda, Sor Bernarda. La madre Bernarda, qué risa, por favor. ¡Qué blancazo! Bueno, he tenido 2 blancazos, así que yo recuerde, muy, muy graves. Uno, que estábamos haciendo mi primera vez, de Gabriel Olivares, y de repente me entró un ataque de risa porque me di un blancazo y digo, bueno, esto no me ha pasado nunca, empezamos otra vez. Pero es verdad que era una comedia de todo, monólogos cortos así, y nada, la gente... Pero hace 2 semanas es muy difícil. Hace 2 semanas, Abigail, me quedé en blanco, más blanco que la luna llena, y estaba con María, que era Andrea Wash, y estaba haciendo ella de María, y le digo yo, pero un blancazo... Entonces, ella, claro, es concentrada. No, no, porque me dio un blancazo, porque si no sabes, por muy concentrada que estés, que te pasan estas cosas, te has acabado. Los chicos de la banda me hacen la risa, ella también, y digo, ¿qué te tenía que decir? Pero es que siempre me quedé así, digo, que te estaba, algo te tenía que decir, y empieza ella, madre, no sé qué, yo digo, eso es, dándote pie, ¿no? Claro, pero nada, porque en realidad tampoco nadie va a morir. No, no va a morir, pero esto deja claro que el teatro es un trabajo de equipo. Es decir, aquí todos tienen que estar a tope todo el rato pendiente de sus cosas y de tu compañera, porque me echó un cable a Andrea. Ahora hay que decirle, esto de rezar, no es la hora de, no es la hora de comer, madre. Sí, me echó una mano, ella me echó una mano y enseguida, digo, sí. ¿Os ha pasado a vosotros alguna vez, os habéis metido en un jardín que se llama... Meterse en un jardín es que te pierdes y empiezas a decir unas cosas con tal de rellenar huecos que, madre mía. Bueno, pues ahí lo importante es el equipo. Tiene que estar todo el mundo muy atento para reconducir la situación cuanto antes. Retomo, en el chat tienes una pregunta. Bueno, te voy a decir una cosa. Mira, ahí está Gerard y esto... ¿Quién es Gerard? Ese joven sí. ¡Ay, que está en la luna! Ahí está, claro, esto, Gerard, esto tú sabes que esto es más permitido en el mundo comedia, pero claro, si tú te estás haciendo un Shakespeare... Ay, si te estás haciendo un Shakespeare y te da este blancazo, a ver qué haces, porque claro, no es lo mismo. Bueno, vamos a ver cómo se enfrenta a esto Gerard. Gerard Clua es uno de los profesores de los premios Buero de Teatro Joven. Y un pedazo de actor, por Dios, el que no haya visto a Gerard en el teatro no sabe lo que se pierde. Es un actor espléndido, pero además es profe de algunas de las escenas teatrales y es profe habitual en los campus de invierno y es profe en el campus nacional para los ganadores de los premios Buero. Gerard, ¿tú te has quedado alguna vez en blanco y qué? Pues sí, me he quedado muchas veces en blanco, que... Se me ha ido la olla o estaba desconcentrado porque yo qué sé, ha pasado algo en el teatro y me ha desconcentrado y no saber. Yo una vez que me con mi compañero Chema le di un ataque de risa, bueno, a todos les dio un ataque de risa porque yo tenía que empezar con 100 cañones por banda, viento en popa, toda vela, y dije, ¿un cañón por banda? Y me quedé, uno no, yo creo que eran más. Claro, y ellos estaban meados de risa y diciendo, ¿cuántos cañones eran? Y ahí me enzarcé, estuve nada, 15 segundos. El público estaba meado de risa porque también era una comedia, pero esto es lo que dice mi compañera, que si te pasa en una obra seria, pues ahí ya, tierra, trágame. Claro, te pasa esto en un Federico García Lorca, ¿qué haces? Te mueres. Nada, lloras, pues lloras, claro, no puedes. Oye, pregunta a Gabriel a través del chat, ¿qué recomendarías? Los nervios son así, los nervios. Entonces, cuando alguien tiene una prueba, porque tú pasarás nervios antes de empezar la función, algunos días, otros días menos, y si te hacen una prueba, pues a lo mejor tienes, o la primera vez que ensayas con un grupo de gente nueva. Claro, la primera Entonces, vez siempre. ¿Cómo enfrentarte? Ella ha dicho casting, pero yo te pongo también todas esas situaciones de nervios en las que uno sabe que tiene que hacer las cosas bien, lleva memorizado un trabajo, pero no le sale la voz, le tiemblan un poquito las manos.
¿Cómo puedes superar ese momento? ¿Tú tienes alguna pócima mágica? No, pócima mágica no tienes, lo que pasa que eso es la experiencia. Lo que pasa que sí que es verdad que ya con el tiempo cada vez te vas poniendo menos nerviosa, pero sí que tienes una cosa que vas a estrenar, siempre tienes, siempre estar, más que nervios, siempre estar muy alerta. Pero te diré una cosa que me dijo una vez un profesor de canto: los nervios tienes que controlarlos, porque los nervios siempre están en tu contra. A mayor nervios te quedas menos con el texto y das, te quitan como el 50% de lo que tú podrías dar. Entonces, te haces unas respiraciones profundas y dices, Alicia Sánchez, que me dio un curso una vez de verso, decía, si tú te lo sabes, respira y el texto vendrá, confía. Y luego si de repente vas a hacer un casting con alguien que es muy importante o que parece muy importante, pues te lo imaginas haciendo caca y ya está. Bueno, y se te olvida. No sé si esto os vale. Sí, porque es que sí. Hay que quitarle la importancia de... O sea, quiero decir, mira, Luis Varela, con el que trabajé hace mucho tiempo, me decía, si te equivocas... Esto no es como conducir un avión. Si te equivocas conduciendo un avión, matas a un montón de gente. Pero si te equivocas aquí... pues nadie va a morir. Y entonces eso me sirvió mucho. No pasa tanto, es verdad. Hace muchos años, Luis Varela, porque hace mucho que no lo veo, pero me acuerdo que estábamos haciendo una zarzuela y me decía, no pasa nada, Marcita, porque si esto no estamos conduciendo nada, si alguien se pone nervioso, pues no va a morir gente. Y digo, jolín, Luis, pues tienes razón, es verdad. Era muy majo, bueno, pues, muy majo, Luis. Ya hay algo de la filosofía de Mar que nos va así como calando. Por ejemplo, si tú empiezas a estudiar medicina y luego te decides a que no quieres ser médico, no pasa nada. Hay tiempo para cambiar. Si uno empieza estudiando música porque cree que va a ser un músico toda su vida y luego de pronto dices, pues trabajé de músico 7 años, pero luego ya me he dedicado a otra cosa. No pasa nada. La vida a veces... o aquí, ¿no? Me equivoqué en ese casting, esto es un horror, ya nunca más me llamarán. No, la vida tiene un montón de caminos que te vuelven, que vuelven a salir, que vuelven a entrar y que no sabes dónde va a estar la felicidad. O sea, que no hay que tomarse las cosas muy a pecho. Y luego ha dicho ella, respirar. Como tú ya te has trabajado muy bien tu texto, te lo has aprendido bien, te lo has trabajado en casa, pues cuando vas a hacer la prueba, respiras un poquito tranquilo... y hacer lo que sabes hacer. Pero esto no lo digo yo, esto lo dice Punset y esto lo dice la gente que sabe y que es, a mí me encanta la psicología y me encanta leer estos libros. Entonces, cuando tú estás en periodo de estrés, cuando, por ejemplo, si todos somos animales, porque nosotros somos un animal más. Entonces, en un momento de estrés, de miedo, te paralizas, te bloqueas, empiezas a respirar aquí alto y te agobias. Entonces, la sangre y mensajes que te llegan al cerebro es peligro, peligro, peligro. Para que tú, cualquier animal, si una gacela ve a un león y se pone así, no se tranquiliza. Pero cuando el león ya no está y la gacela se para y respira, entonces la orden que le llega al cerebro es que no estamos en peligro. Entonces todo empieza a fluir y las ideas empiezan a llegar y se empieza a tranquilizar. O sea, no es que esto lo esté diciendo yo porque me lo estoy inventando, es que esto es así. El estrés te paraliza. Entonces la única manera de recuperar y de salir del estrés es la respiración, porque tú con esa respiración, aunque estés muy estresado... Es como que le engañas al cerebro. Le engañas al cerebro. Oye, tranquilo, que no hay león. Eso, que no hay león. Que no hay león. Sí, es que es eso. No hay león. Pues esto, chicos, para un examen oral es fantástico. Las respiraciones. Digo, un examen que es lo más cercano, porque estreno tendréis alguno a lo largo del año, pero exámenes también. Entonces hay algo de... Uno respira y le está diciendo al cerebro, no hay león. Claro. Tú y tu trabajo está hecho y no hay león. Así que sal ahí... y cómete al profe, cómete al público, haz lo que tengas que hacer. Tenemos otra pregunta. Octav, ¿sois ahí un grupo en la esquina? Hola. 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 Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cari. Soy una de las actrices del grupo del Instituto Octavio Cuartero. Y estoy aquí con mis dos directores. Tengo varias preguntas. La primera... es si hay muchas diferencias o cuáles son las diferencias entre grabar una película, una serie y lo que viene a ser el teatro puro y duro de que no se puede cortar. Pues esa es tu primera pregunta.
Sí. Vale, pues te voy a contestar lo mejor que yo sepa con la experiencia que yo tengo. Cuando tú estás grabando, si tú te equivocas, si tú lo que sea, si se cuela el micrófono, que sea, siempre se puede parar y entonces el equipo técnico, que es maravilloso, hace su magia. En postproducción hacen su magia, que es corto y pego. O de repente no se te ha entendido una frase, luego va sonido y te graba solo esa frase y la meten en tu imagen. O sea, el equipo técnico que hay alrededor es maravilloso porque ellos hacen su trabajo y tú haces el tuyo y tienes que confiar en que ellos hagan el suyo. Y se hace un corta y pega, ¿vale? O de repente no se te ha olvidado una frase o te caes o lo que sea, tu compañero. Entonces hacen un plano contra plano porque luego ya eso, ellos lo montan y parece que estamos todos juntos, pero de repente no puedes, estás así para que no estorbar, para que se le vea a tu compañero y tal y cual. En el teatro no. En el teatro estás sola ante el peligro. Mandas tú mandas los tiempos. Por eso le digo que es más importante tener el texto, porque ahí no vale corta y pega, ¿vale? Ahí es un plano secuencia desde el principio hasta el final. Entonces, muchas veces dicen, ¿quién es mejor actor? No sé qué. Para mí, un actor que hace cine o que hace serie o lo que sea, vale, es un pedazo de actor y todo es maravilloso. Pero un actor que se sube a un escenario y sabe conmover, comunicar, hacer reír o hacer llorar con su voz, con su instrumento, con lo que él es, no hay más, no hay más. Eso es para quitarse el sombrero y decir ole, ole, ole y ole. Para mí un actor se mide en el escenario, lo siento mucho. Porque luego el resto está la magia. Tú de repente eres muy guapa, tienes un plano fantástico, viene este, el técnico de luces, te pone una luz increíble, te ponen detrás un paisaje, te echas una gota en el ojo, se te cae una lágrima por aquí y luego va y ponen una música de violines. Y dices, joder, qué bien, cómo me ha emocionado esta tía. Me ha emocionado esta tía más todo el equipo que tiene detrás. ¿Vale? Solamente con que te pongan esos violines en primer plano, ahí ya. Pero ahora tú haces esto en el teatro y emociona en el teatro. Mira, ahí está Gerard, que diga si es de la misma opinión o no. ¿Eres de la misma opinión? Eres de la misma opinión. Tú tienes ahí tu directo, a lo mejor tienes a alguien que te está diciendo. ¡Uy! Yo no, aquí a mi gente del directo. No, pero ellos están ahí, José Manuel Porras, y bueno, ellos están aquí maravillosos, encantados. Estamos aquí con esto. Yo no sé si esto se ha bloqueado, pero bueno, vamos a seguir. Bueno, pero si aquí hay un montón de gente. Espérate. El otro día... Mira, hasta mi madre está aquí, mi hermana. Es muy importante que la familia esté contigo, ¿eh? Porque además los actores tienen un algo de sensibilidad muy, muy a flor de piel, porque trabajamos con las emociones y hay veces que necesitamos, ¿verdad?, que la familia, los amigos, los maridos, los novios, sientas que están ahí contigo, es decir, sí, que al margen de tus éxitos y de tus fracasos, ellos te quieren como eres, al margen de los personajes y de los éxitos que puedas tener. Y de los fracasos, como tú bien has dicho. Pues, Octav, ¿tenías otra pregunta? ¿Tenías otra pregunta? Sí, la verdad es que mis siguientes preguntas iban relacionadas con, pues, si preferías el teatro al cine o a grabar series, o si un buen actor tiene que empezar con las tablas, tiene que empezar desde el teatro para luego después tener una base para llegar a hacer películas. Es que yo creo que todo se complementa y luego hay actores que funcionan muy bien en el teatro y sin embargo los ves en el cine y no te los crees. Y hay gente que la ves en el cine y luego en el teatro y dices, venga, hasta luego, ponte a hacer películas. ¿Me entiendes? No es mejor actor uno que se dedique a una cosa y que se dedique a otra. Sí, porque aunque tú has hablado de esa parte de... El teatro, uno empieza a hablar. El teatro y ahí te está. Hace poderoso. Esa es mi opinión. Exacto, esa es mi opinión. Nada te puedes disfrazar. Porque ahí estás sola. Tú solo. Ahí no hay, no hay ayudas. Ahí estás tú solo y ahí se demuestra si sí o si no. Pero también es verdad que la técnica cinematográfica es distinta. Y es también dura. O sea, maravilloso. Hay un ojo muy cerca de tu cara. Ahí no puedes mentir. Sí, ¿no? Claro. Por ejemplo, el cine lo que tiene. Es que el cine te desnuda absolutamente. El cine y la televisión te desnuda absolutamente. Mira, yo por ejemplo me siento a ver una película y me siento con mi marido, que es un pedazo de actor, tiene mucho talento, y le digo,
vamos a analizar esta escena. Vamos a ver por qué este es bueno y por qué este es malo. Tú coges una escena y tú ves, por ejemplo, bueno, esto es cosa mía personal, que yo no tengo la verdad absoluta, esto es mi opinión. Lo que le está pasando por el cerebro, cuando hay un primer plano, tú ves lo que está pensando. Y luego hay quien está esperando el texto, porque luego le toca a él. Para mí esa es la diferencia. Hay gente que tú está interpretando porque dice, fíjate, que Satanás está haciendo un psicópata, lo que sea, y tiene la cabeza y le ves ojos de psicópata, mirada de psicópata, gestos de psicópata, y está pensando como un psicópata. ¿Vale? Y luego hay gente que la ves que tiene la mirada vacía completamente y está ahí esperando que le toque su texto. Mira, esto me lleva a preguntarte y enlazo con un montón de cosas que se me han venido a la cabeza. Bien, una de ellas, porque te pregunta aquí una persona que cuál es el personaje más complejo que has tenido que hacer. Esto me lleva a preguntarte si lo más complejo para ti como actriz es hacer papeles que están muy lejos de tu personalidad. Lo que me lleva también a lo que estabas diciendo ahora de psicópata, ¿no? Para que un actor haga de psicópata, tiene que intentar entender los motivos que a su personaje le llevan a esa psicopatía. No justificar, pero sí entenderlos. Entonces eso hay veces que te acerca a unos sitios un poco dolorosos. Te puede decir, uff, qué miedo pensar que estoy intentando pensar como un psicópata para entenderle. Pero eso es lo bonito de ser actor, porque tú tienes que jugar con tu imaginación. Tú con tu imaginación tienes que ser tu psicópata, tu asesina, tu prostituta, tu reina y tu top model, ¿me entiendes? Porque luego hay gente para todo, hay gente que dice, no, es que si yo quiero ser un psicópata, pues vamos a ver, para ser un psicópata no hace falta poner cargándose a la gente, para eso está la imaginación del intérprete, para que tú seas capaz de imaginarte cómo actuaría esa persona. A mí me ha costado mucho trabajo, mira, ahora se ha estrenado un corto en el que hago una tía muy desagradable, que pega un bofetón a su hijo, que para qué, es una señora que está muy equivocada, es una mala, que puede ser una mala persona vista desde fuera, pero yo pienso, para entenderla a ella, esta tía está, ella piensa que obra bien, sin embargo está completamente equivocada. Es una desgraciada. Yo lo he colgado en redes ayer, el bofetón que le pega a este pobre actor, a Manuel. El trabajo más difícil que me ha costado hacer fue Candela, que es un corto que hice con Gabriel Carrasco, de una mujer maltratada. Me dolía todo el cuerpo. Después de ese rodaje, a mí me dolía todo el cuerpo. Estuve una semana sin poderme mover de mi cama. Porque me dolía todo. De esa amargura, de ese dolor, porque yo decía, madre mía, si me duele todo el cuerpo de hacer este rodaje, ¿cómo estarán estas mujeres? Y yo soy una tía con carácter, ¿me entiendes? A mí no me echan tranquilamente. Pero claro, te tienes que poner el personaje de que esa mujer no tiene voluntad, no se atreve a decir, en el fondo está por aquí huyendo, ya que dice, yo me quiero escapar de aquí, pero no sé cómo hacerlo y tal y cual, y vive sometida, amargada, con el entrecejo súper marcado y es un trapo. Eso fue lo que más me ha costado hacer. Pues vamos a ver unas imágenes de Mara Abascal en ese cortometraje Candela. ¿Me vas a dejar salir? Como sigas así, llamo a la policía. Llámala si tienes cojones. ¿Estás enterado? ¡José! ¿Qué crees que va? ¡Que no sale de aquí, hostia! ¡Déjame salir, que hijo puta eres, José! ¡Que te coño yo, hostia! ¡Que requiere esto! ¡Cállate en la punta! ¿Eh? Eso es lo que quería, ¿no? ¿Me has quedado ya a gusto o qué? Aquí, cariño. He llamado por teléfono para decirte que iría contigo, pero no me cogías el teléfono. ¿Qué pasa, mamá? Hola. Hola. ¿Vas? Bueno, sí, pues el rodaje fue muy duro, muy difícil. Esta era una pregunta de, precisamente, Candela. Candela está en el chat y preguntaba que cuál era tu papel. Y además Mar se ha hecho muy conocida en televisión por papeles cómicos,
Y en teatro las obras con las que más ha durado son papeles cómicos. Comedias. Y de pronto la vemos en un papel súper dramático. Y yo te pregunto, ¿existen actores solo cómicos o solo dramáticos? ¿Tú qué opinas? Yo opino que no. Yo opino que un actor es un actor y tiene que hacer... A mí si me contratan para hacer reír, te voy a hacer reír. Pero si me contratas para hacer llorar, pues es mi trabajo y te voy a hacer llorar. Te voy a emocionar o lo que sea. O te voy a cabrear porque voy a hacer una asquerosa, ¿me entiendes? De mala, malísima. Entonces, es nuestro trabajo, ¿no? Yo no, fíjate, yo cuando Gabriel me llamó para hacer este corto, yo decía, jo, ¿cómo te lo agradezco? Porque tenía muchas ganas de hacer algo así. Pero claro, como de repente empiezas en comedia y luego cuando en este país de etiquetas, cuando te ven haciendo comedia ya solo te llaman para comedia, o si te ven haciendo de malo, solo te llaman para malo, o te ven haciendo de chulo, solo te llaman para hacer de chulo, pues hay que abrir las mentes, señores directores de casting, señores directores, y una persona es un actor, precisamente porque se dedica a actuar y la interpretación y puede hacer lo que le digan, lo que le digan. Es decir, que cuando veáis actores que solo hacen comedia... Hay veces que los directores dan por contratarles solo en esas cosas que les han visto. Pues sin dejar que ya le has visto, claro, pero ya le has visto haciendo comedia, pero déjale hacer otra cosa. Déjale hacer otra cosa. Sí. Tenemos una pregunta de Reyes. Reyes, ¿estás por aquí? ¿No? He visto antes, sí. Teníamos a Reyes, pero no. Era una falsa pregunta. No, Reyes, era una falsa sensación mía, por favor. Suso, me parece que es Suso. Hola, Suso. Tampoco, Suso Castro. Hola. Suso. Ahí está, Suso, cuéntanos. Vale, perdona. ¿Tú qué crees que es más difícil, interpretar un personaje cómico o dramático? Ahora hay que estar más difícil. Sí. ¿Qué es más complicado, hacer reír a la gente o hacer llorarla o entrar en la piel de esa persona, del sufrimiento o de eso? Pues fíjate, te voy a decir una cosa. Hay mucha gente que dice, no, yo no hago comedia, no sé qué, no sé cuánto, pero yo creo que es más difícil hacer reír, porque sacar una carcajada... La carcajada es una cosa muy visceral, la carcajada es una cosa que te sale de verdad de las tripas. Entonces, ponerte delante de subirte al escenario y hay un teatro lleno, y si tú sales a hacer reír y la gente no se ríe, pues tú te quieres morir. Pero además es que la comedia es una cosa inmediata. Tú estás viendo que la gente se está riendo. Pero si tú estás haciendo un drama, la gente no tiene por qué estar llorando, la gente puede estar pensando si se ha sacado el pollo del congelador, yo qué sé. Entonces, muchas veces una cosa es hacer así, que puedes haberlo hecho bien o hacerlo mal, pero sin embargo la comedia es una cosa inmediata. Al hilo de esto te diría una cosa que me dijo hace muchos años Emilio Laguna, actor que vosotros no conocéis porque es octogenario. Y yo cuando él estaba haciendo las últimas... Octogenario, tiene de 80... 86 años tiene Laguna, 86 años. Cuando yo conocí a Laguna, él estaba haciendo sus últimas cosas y yo estaba haciendo, pues, empezando. Y entonces yo cuando me decía alguien, qué graciosa eres, él me dijo, dice, no consientas nunca que te digan que eres graciosa, porque tú no eres graciosa, tú eres actriz. Porque cuando un actor que hace drama se sube a un taxi, el taxista no le dice, hay que ver qué triste es usted. Es que es usted un triste, es que a mi mujer le encanta porque es usted un triste y un aburrido. No, le dicen, qué buen actor es usted. Entonces, cuando la gente confunde, cuando haces comedia, con qué gracioso, no, yo soy graciosa, yo estoy haciendo mi trabajo. Esto es muy curioso, ¿no? Es que es así. Y es que es verdad. Una cosa es ser muy gracioso, una persona que cuenta chistes en el bar, pero es que esto a lo mejor este señor es gracioso en el bar. Pero no es actor de comedia. Entonces hay que valorarse, chavales. ¿Qué es ser actor? Ser actor es meterte en la piel de otro, interpretar a alguien que tú no eres, o que sí eres, pero ni siquiera sabías que eras. Yo no sabía que podía ser Candela. Ay, madre. Imagínate. Fijaos, os voy a poner otro vídeo. Os vamos aquí, Iván, que está ahí detrás de las cámaras, para que veáis varios perfiles de Marc radicalmente distintos. Y como una actriz... con un guión que está en un papel, tiene que pasarlo primero por su intelecto,
Primero por la memoria, Carmen Toro, acuérdate. Por favor. Luego por su alma, por su corazón, luego a través de todo su cuerpo, darle carne a personajes tan diferentes. Vamos a ver. Que te conté la semana pasada. La del hombre que sembró en su campo un montón de semillas de todos los colores y tamaños. Y sin embargo fue la más pequeña, la de mostaza. La que creció y se convirtió en un árbol maravilloso. Con unas ramas largas en las que se posaron un montón de pájaros, ¿te acuerdas? ¿Sabes lo que eso significa? No. Que no hay que fiarse de nadie, Paco. Yo estoy segura de que harás lo correcto, Paco. Por mí. Por ella. Llevo toda la noche aquí plantada, sin poder cenar. Muerta de hambre. Podrías haber cenado sin mí. Qué pena. Qué pena. Criar a un hijo 28 años para cenar sola. Pero si nunca cenas. Y se le ocurra contestarme. ¿Qué has estado con la golfa esa, no? ¿Qué te dije yo en su día? Que te alejaras de ella. ¿Pero a ti qué te pasa? Tú eres maricón. Porque esa solo se junta con putas y maricones para bailar hip-hop de ese. No es hip-hop, más mixtape. ¡Lo que sea! Por cierto, soy Encarni. Bueno, aquí me conocen por Encarna Viva. Voy a poner esta... No, 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 sí que siguen. He estado a una travesti de Illescas. Bueno, yo soy Virginia, encantada, ¿eh? Estas son Marta, Azucena y Samantha Palos, el terror de Utrera. Parece el mote de una vaquilla del Grand Prix, pero no fiéis que está repartiendo hostias como pan. Es un puto misógino, ¿eh? Ya veis, además, la nave no tiene ventilación, no hay menú para celíacas. Y el baño, bueno, el baño es completamente insalubre. Como venga sanidad, se va a cagar la perra. Entráis y cogéis a Juanjo, yo cubriré la salida. Oye, cuando lo tengáis me hacéis una señal, ¿eh? Ya os ayudo yo luego a salir por el baño. Ahora abrío. Cuidadito con Juanjo, que parece muy majo, pero no veas cómo muerde el maricón. Pero esto no se puede convertir en un coladero de dinero. Se supone que íbamos a apostar por investigación puntera, no reconstruir residencias para la tercera edad. Ese proyecto salió adelante por el respeto que te tienen todos en el consejo. Pero la fundación tiene abiertos muchos frentes. Tenemos que tener cuidado con el dinero. ¿Qué menos que si te van a degollar? Digas, claro, ay, no. Para degollar. Para querido. Bueno, pues estamos, tenemos el sonido, pues habéis visto, ¿no? Qué variedad, ¿no? Qué jolines, hace ahí como una madre durísima, madre y gris. Muy gris y muy turbia la pobre está. Pues eso es lo que te decía, que estaba muy equivocada esa señora. Que ha recibido una educación que a lo mejor ella se cree que está haciendo lo mejor para su hijo y hay veces pues que no, le tiene completamente... Le di un bofetón a Manuel Odón que le dije, cariño, te voy a dar uno, pero no vamos a tener que repetir, porque es peor estar dando 25 bofetadas. No, esta no vale. Digo, te voy a dar un ostión, pero nada más que uno. Bueno, tenemos a Carmen, pero antes teníamos a alguien, Fernández. María Fernández, vamos allá. Hola, ¿se me escucha? Hola, se te escucha, María. Yo tengo una pregunta. Antes has dicho que el teatro nos ayuda a abrirnos. ¿Y crees que debería el teatro ser una asignatura para la escuela y para el instituto? ¡Jo, qué buena pregunta, María! Creo que debería ser obligado. Obligado. Porque mira, el teatro te ayuda a ponerte delante de la gente, a que te importe un pimiento, que te juzguen tanto realmente, a perder el sentido del ridículo. Y luego hay un montón de situaciones en la vida en que yo, por ejemplo, pienso, digo, ¿pero por qué no se enseña? Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, a los chavales se les enseña enseguida en el colegio a que hablen en público. Entonces, claro, la gente sabe hablar en público, pero yo muchas veces me comunico con adolescentes que digo, pero por Dios, ¿sabes algo más que un monosílabo? Porque, o por ejemplo, a los no niños, te pongan nervioso cuando no te pongan de pie. Pero ¿no? Este chico, cuando. Pero vete a pedir al camarero. No, ve tú ahí, dile al camarero qué es lo que quieres. Ve al camarero, ve al banco, ve a defenderte, ve a defender tus derechos, ve a defender tus opiniones en cualquier sitio, al médico, a una cosa burocrática. El teatro debería ser obligado para aprender a dirigirse con tranquilidad a cualquier persona que tengas delante. Mira qué pregunta más interesante, María. Muchas gracias. Esto hay que plantearlo. María, Carmen, es tu turno. Hola. Hola. Si te tuvieras que quedar con un papel para siempre, de comedia o de drama, ¿cuál elegirías?
Si tuviera que quedarme para siempre jamás. ¿Haciendo papeles de drama o haciendo papeles de comedia? ¿Qué preferiría hacer? Pues qué pregunta más curiosa, no lo sé. Hombre, con la comedia me lo paso mejor, porque no me duele nada cuando llego a mi casa. Es más, la comedia es anestésica, porque a veces que te duele algo vas al escenario y se te olvida que te dolía lo que sea, ¿no? Y el drama es como más así para adentro, no sé qué decirte. Y además la risa es como que te cura muchas cosas. La risa es maravillosa, vamos, y cuando quedas con tus amigas te echas unas risas y se te olvida todo. Si alguna vez os encontráis mal, triste y sin ganas de nada, tienes que llamar a tu mejor amigo o amiga o a tu hermano y decirle, oye, por favor, reír. Aunque yo te diga que no, tú oblígame a reír. Cuéntame chistes, haz lo que sea, haz un poco el idiota, pero hazme reír, ¿no? Cuando el cuerpo empieza a reírse, se relaja todo. ¿Sabes que yo alguna vez he hecho experimentos? Soy muy rara. Cuando me meto en el metro, tú de repente ves una cosa que te empiezas a reír. Y va todo el mundo en el metro, normalmente la gente, y más ahora con la mascarilla. Lo que pasa es que ahora con la mascarilla no lo hago, pero lo he hecho muchas veces. Tú te metes en el metro y te empiezas a reír de algo que vaya viendo en el vídeo, lo que sea. Y acaba todo el vagón meado de la risa. Miras un poco para arriba y la gente está riendo. Se están riendo. Ja, ja, ja. Y el otro día con una compañera un vídeo de esos y digo, ¿sabes que yo este experimento lo he hecho en el metro muchas veces? Y conoce gente muy maja, claro. Además, la sonrisa abre puertas. Abre puertas. La sonrisa es una varita mágica. Abre puertas. Tú vas por ahí, por cualquier sitio, y vas sonriendo y ya la gente te recibe de otra manera. En cualquier lado. Ya sabéis. ¡Martina! Hola. Hola, Martina. Una pregunta. Cuando vas al cine o algo y tienes que escuchar los trabajos que te has hecho, ¿escuchar tu propia voz no te da vergüenza o cosa? No. ¿Te oyes rara la voz? No. Es que vosotros os oís raros cuando os oís grabados. Sí. Sí. Todos nos oímos raros, ¿verdad? Pero como yo juego tanto con la voz, ¿sabes? Fíjate, Gabriel Olivares, que es un director con el que he trabajado muchas veces, me dijo un piropo hace años, un piropo muy bonito, y dice, tú haces con la voz lo que te da la gana. Porque quiero decir, en la comedia están los agudos. Esa es mi opinión personal, que a lo mejor no tiene por qué valer. O sea, todo son mis opiniones, no son verdades lo que yo estoy diciendo. Menos lo de Punxet de León, que es verdad. Entonces, para mí la comedia está en las voces agudas. La verdad está en los graves. Tú, cualquier actor que quiera... Hay actores que tienen un hándicap, que tienen una voz muy de pito o una voz muy... Pues trabaja la voz. Porque es que la voz se puede trabajar, ¿sí? Se trabaja igual que cualquier otra cosa. Si no tienes elasticidad, pues la gente trabaja la elasticidad. Y la voz es una herramienta que se trabaja. Pero yo no me... Mira, que Pilar tiene una voz de pito insoportable, pero no, porque la voz esa es la voz de Pilar. O la voz de Candela que tenía ahora es la voz de Candela. No. Claro, es bonito jugar con la voz. Dentro de un personaje, ya cuando se mete es la voz del personaje, no el suyo. Claro, no lo valora así, no le da, porque Martina, tú cuando te oyes dices que voz tan fea, de pronto, no te reconoces en tu voz. A ver, habla, por Martina. Por dentro te escuchas una voz y por fuera otra. Ah, bueno, eso sí, claro, por dentro tú te... Entonces ella no. Se la oye, se le da raro. ¿Cómo te oyes tú, Martina? No sé, pero cuando me escucho grabada, me escucho la voz mucho más grave que como yo me la escucho. Pues tienes una voz muy bonita, sí, y efectivamente tienes una voz grave. Sí. Mejor, eso es bueno para ti. Hay muy pocas mujeres con la voz grave. Siempre está bien tener la voz grave. Así que nada, tienes una voz estupenda. Sí. Silvia. Silvia López. Hola, corresponsal en redes. Hola, chicas. Pues mira, tenemos una pregunta nueva, en este caso sobre técnicas a la hora de interpretar, y es de Ana Rodríguez. Dice lo siguiente... ¿Cómo haces, Mar, en el momento en el que te tienes que reír para soltar la carcajada? ¿Existe alguna técnica? Yo, por más que lo intento, no lo consigo. Pues riéndote. Mira, una vez di un taller con... A mí me cuesta... Fíjate, a mí reírme no me cuesta. A mí me cuesta mucho llorar. Yo lloro mal, porque en mi vida... yo no sé llorar, o sea, me cuesta mucho llorar, fíjate, es una cosa que... Entonces, a veces corto cebollas, cuando tengo que llorar o me pongo una canción... Hay una canción que me gusta mucho que se llama... Bueno, me gusta mucho, que cuando estoy agobiada y tengo que llorar, digo, joder, que no me sale llorar. Me pongo a cortar cebollas en mi casa, tranquilamente, a la hora que sea,
O hay una canción que se llama Sad Song for You, canción triste para ti, y yo si escucho esa canción, entonces si tuviera que, de hecho si tuviera que hacer algo triste, me pondría ese audio para concentrarme y para llorar. Pero la risa no me cuesta mucho. Y esta chica pues tendrá que practicar la carcajada. Ríete de ti misma. No, hay un ejercicio que se hace... Cuéntamelo. No tengo muy trabajado. No sé si está por ahí. Igual no, Gerard no puede... Decirle algo, pero... Mira, ahí está, sí está ahí abajo. Mira, es un ejercicio de respiración, que es vaciar por completo todo el sistema de aire. ¿Pero para llorar o para reír? Para reír. Ah. Entonces tienes que vaciarlo, expulsar. Y cuando crees que no tienes más, siempre tienes más. Sigue. Cuando dices, ya no tengo más, haces un poco así y sigue saliendo. Coges aire y vuelves a hacerlo. Lo haces 2 o 3 veces, porque en realidad lo que estás haciendo es aplastar bien los pulmones y trabajar con el diafragma. Al hacer eso, estamos utilizando el diafragma. Esto lo hacíamos en casa. Que es un músculo. Sí, que es un músculo. Claro, el diafragma es un músculo, ¿vale? Y cuando nos reímos, ¿alguna vez os ha dolido la tripa de reíros? Sí, ¿no? Ricardo La Cueva, a todo, ¿no? Joder, te duele la tripa. Porque utilizas estos músculos para reírte. Entonces, en ese ejercicio de respiración, como lo que haces es trabajar la musculatura, luego finges la risa y te sale. Que suele salir, porque de pronto es como que liberas de ese esfuerzo que has estado haciendo. Como has estado haciendo un esfuerzo fuerte para soltar todo el aire, cuando claro, liberas, está fofo el músculo y te permite reír. Mira, y eso lo vas haciendo hasta que ya hay un momento que ya no necesitas hacerlo vaciando los pulmones, sino ya te sale, porque ya has aprendido a hacerlo, tu cuerpo ha aprendido a hacerlo. Sí, o te acuerdas de algo que te acuerdas. Yo me acuerdo que Jaime Chavarri en un taller... Yo le decía, digo, uff, es que me cuesta mucho llorar. Y dice, digo, ¿y eso cómo se hace? Y dice, pues llorando. Es todo sabiduría. Pero es que tengo una facilidad para llorar, sí, sí. Qué maravilla. Silvia, ¿tenías otra pregunta? No, ¿verdad? Vale, pues seguimos con Eduardo. Eduardo Baquedano, hola. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me oye? Vale. Sí. Yo soy Eduardo y retomando un poco la pregunta, el tema de antes, yo estudio psicología y ahora ya en la recta final, la verdad es que me he estado planteando mucho el tema de la actuación y me gustaría saber un poco tu opinión sobre si crees que a la hora de, tengo otra pregunta, pero o sea, a la hora de empezar, ¿es importante la edad o el título? Si crees que, o si sabes si a la hora de en los castings o directores, etcétera, ¿realmente miran o les interesa el título cuando no eres un actor conocido o estás empezando? Mira, yo creo que me gusta mucho la carrera que has hecho, ojalá lo hubiera hecho yo, me hubiera encantado ser psicóloga. Enhorabuena por elegir tan bonita profesión. Y yo creo que ninguna edad es mala para empezar a trabajar. María Galiano, que seguro que la conocéis, era la abuela de Cuéntame, esta señora era profesora de instituto, me parece, ¿no? Y lo de la interpretación le llegó muy tarde y era una cosa que de abuela, que le llegó ya como abuela. Le llegó de abuela y seguía interpretando a la vez que daba clases. O sea que de eso no hay, yo pienso que no hay edad. Y luego, y luego la profesión que has elegido me parece súper interesante porque eso te va a dar mucha información seguramente a la hora de construir personajes, me parece muy interesante. Y luego ya, lo que hemos estado hablando al principio, que lo de elegir a... De repente hay cosas que hay gente que lleva toda la vida trabajando en otra cosa y va por la calle y alguien le dice, oye, me encajas perfectamente, no sé, ¿entiendes? ¿Te ha ocurrido ser actor? Esto pasa un 0,5% de las veces, pero también puede pasar. Pero si te gusta la interpretación, adelante con ello. Y no dejes de lado lo de la psicología, me parece súper interesante. Perdón, me refería al título de la RSAD o el de la ESAD, el de actor. La interpretación. Ah, pero mire, para cualquier casting. No. Yo soy autodidacta totalmente. Yo hice música. Yo no he estudiado en la RESAN ni en ninguna escuela de interpretación. Yo empecé con la zarzuela, porque empecé haciendo zarzuela, empecé en el conservatorio, me subí al escenario con 16 años y yo creo que me he ido formando según he ido trabajando. Luego sí que es verdad que es interesante tener herramientas, es muy interesante, cuantas más herramientas
tengas en la mochila, mejor para ti. Y después siempre he hecho talleres, que sí, con Jaime Chávar y con Alicia Sánchez, con Gutiérrez Cava, con José Carlos Plaza, que le adoro. Que José Carlos Plaza es uno de los grandes y es uno de los que dice, todo vale, todo vale. Si tú me engañas, si tú te subes al escenario y consigues engañarme, que yo me creo, o al plató, y yo me creo lo que tú estás haciendo, todo vale. El método, no sé qué, el método de Stanley Lasky, el método de Barrio Sésamo, todo vale, pero yo te tengo que creer. Es una mentira verdadera. No, primero, hay gente que tiene unos talentos y otros tienen otros, unas capacidades diferentes a otros, y algunas son muy útiles para la interpretación, aunque no estudies la carrera. Lo bueno es que luego, si te quieres dedicar a ello, hombre, cuando tú, pues te vayas formando. Claro, voy a educar un poquito mi voz para no hacerme daño. El cuerpo también. O sea, pero teníamos a Gerard Cruma por ahí. Gerard, ¿tú estudiaste algo de teatro para ser actor? Ahora eres un hombre hecho y derecho y se gana la vida interpretando. ¿Pero tú estudiaste? Yo sí, yo empecé estudiando en la escuela de Cristina Rota, allí en Lavapiés, y fueron 4 años maravillosos y yo aprendí muchísimo. Perdóname que te pregunte, ¿con cuántos años empezaste a estudiar esto? Yo me vine aquí a Madrid desde Tarragona, siendo un pipollo, a los 19 años recién cumplidos. Vale, o sea que antes habías estudiado otra cosa. Sí. Claro. Yo hice un FP de auxiliar de clínica, estaba trabajando en un hospital y decidí dejarlo todo porque lo mío era el teatro y en mi familia no lo entendían, hasta que yo me puse a estudiar y al final lo entendieron, que es mi profesión. ¿Veis? Otra manera diferente de llegar. Uno empieza a estudiar una cosa, descubre que no es exactamente lo que quiere y reconduce su vida 2-3 años más tarde sin problema. Y como me decía a mí un profesor de la RESA, dice, sí, a la RESA central gente hace pruebas con 40 años. Y digo, ¿y les admitís? Dice, claro, porque se necesitan actores de 40 años. O sea, ¿cómo les vamos a decir que no? Sí, necesitamos formar a gente de la tercera edad. Si es bueno, tiene cabida, no hay ningún problema. Tenemos una mano. Candela. Hola. Hola, sí. Yo hago teatro en el instituto y cuando me tengo que estudiar un papel o algo, cuando lo voy a representar lo digo demasiado rápido o me trabo o... ¿Sabes algún truco para no trabarte o para no ir muy rápido? Pues nos pasa lo mismo, Candela, porque yo hablo muy deprisa. En general, hablo muy deprisa y cuando estoy en el escenario muchas veces me tengo que ralentizar yo misma y obligarme hacerlo más despacio, porque mi tendencia natural es hablar deprisa y claro, en el escenario se te tiene que entender, corazón. Entonces, nada, es ejercicio. Igual que si quieres sacar bíceps, tienes que entrenar esto, pues tú entrena y coges el reloj y empiezas. Si haces esta frase en tanto tiempo, pues intenta decirlo más despacio en menos segundos. Y aunque a ti te parezca que vas mucho más lento de lo que en realidad quieres ir, intenta decirlo lento, pero al punto que te aburra, que digas, pero es que te aburras a ti misma para que luego se contrapese una cosa con otra. Pero te entiendo muy bien porque yo hablo muy deprisa. Dale, tengo que controlarlo mucho. A ti, Candela. Bueno, tenemos 3 preguntas que van a ser las finales porque habrá que dedicar la tarde también a descansar esta mujer, que todas las tardes las tiene ocupadas con curro, pues esta tarde vamos a ver si la dejamos descansar. Así que tenemos ahora a Celia, Eduardo y Octav. Celia, cuéntanos. Hola, a ver, yo vi a Mar en La Llamada en el Teatro de Madrid y me gustó mucho y quiero preguntar si los ensayos de cine son más complicados que los de teatro o viceversa y que cuál es la diferencia entre unos ensayos y otros. Gracias. Gracias, Celia. Normalmente en teatro se ensaya más. Se ensaya más y de hecho, por ejemplo, a mí me sorprendía mucho porque como yo vengo de la lírica, yo en la zarzuela se ensayaba muchísimo. Entonces estábamos un mes ensayando y cuando yo de repente veía que a lo mejor tienes que ir a una grabación y que solamente hay 2 ensayos, una lectura, un ensayo y luego ya sobre la marcha, pues yo flipaba en colores. Entonces por eso tienes que tener con una propuesta tu personal hecha. A no ser que hayas hablado con el director, lo ideal es reunirse con el director y decir, por ejemplo, cuando he grabado Candela, cuando he grabado La Misión o cuando he grabado otras cosas, otros cortos, Burbuja, lo que sea, el director, tú le dices, pero ¿qué es lo que quieres? ¿Por dónde lo quieres llevar? No sé qué, no sé cuánto. Tú llevas una propuesta
pero tienes que hablar con él porque a lo mejor la propuesta que tú llevas no es la que él quiere. ¿Me entiendes? Y lo ideal es llevar la mente abierta, aunque lleves una propuesta, llevar la mente abierta, pues te piden otra cosa. Pero en el teatro te da más tiempo de ensayar y de que las cosas se vayan asentando poquito a poco. En el teatro siempre hay más tiempo, la tele y el cine va guau. Oye, una pregunta, porque la habéis oído hablar, ella dice que empezó haciendo zarzuela. ¿Alguno de vosotros habéis ido alguna vez a ver zarzuela? Ah, María sí, los demás no. Tito, mira, también. Tito también. Ah, anda. Rosalía sí. Ah, bueno. ¿Qué le lleva a una chica joven a hacer zarzuela, Mar? Pues fíjate que yo de pequeña odiaba la zarzuela porque mi madre la ponía todo el rato. Y yo decía, esta señora, que una zarzuela es musical, en realidad. La zarzuela es musical antiguo, claro, pero es un musical. Bueno, la zarzuela es la ópera española. Es lo mismo. Bueno, pero en la zarzuela se habla. Pero en la zarzuela la diferencia que hay es que en la ópera solo se interpreta canción, solo hay partitura, y yo he hecho opereta, he estudiado todas las óperas en el conservatorio. Y en la zarzuela hay libreto de texto y musical. Entonces, junta todo. Y la zarzuela es maravillosa, lo que pasa es que, claro, en este país no se valoran las cosas. La zarzuela es nuestro musical del siglo pasado, ¿me entiendes? Y del anterior. Entonces, claro, yo me metí porque me gustaba, primero detestaba la zarzuela y luego de repente un día me encontré cantando las canciones que ponía mi madre y se me daba bien. Y dije, anda, pues canto bien. Sí, pero bueno, pero yo de repente cantaba. Entonces un día me acuerdo que iba a hacer, no sé dónde vi un cartel, si te gusta la zarzuela y no sé qué, llámanos. Y llamé por teléfono y entré ahí, tenía 17 años o 16 y me metí ahí. Y era como la niña, la mascota de ellos. Empecé así, Martaña. Eduardo, tenías también la mano levantada y luego va a estar. Cuéntanos, Eduardo. Hola, buenas. Perdón, que tenía otra pregunta antes. Me gustaría saber si tendrías algo... ¿Se me oye? Sí, se te oye. Me gustaría si podrías recomendarnos algo o comentarnos sobre el tema de cuando estás empezando en el mundo de la actuación, cómo meterte dentro de esos círculos. Nos has comentado que, por ejemplo, te llamaban normalmente los directores, etcétera, más que hacer castings. También igual alguno tendremos en la cabeza el tema del el famoso manager, ¿no? Todo esto. Si sabrías recomendarnos o decirnos un poco cómo funciona, si realmente es ponerte a buscar en las calles o en el periódico, etcétera. Muchas gracias. Pues es que eso yo creo que depende de cada uno, porque no lo sé. Por ejemplo, yo te digo, como yo, en mi caso, todo ha sido una puertita ha ido abriendo la otra, porque de repente tú ves a un actor en la tele y es famosísimo, no sé qué, no sé cuánto, y de repente dices, anda, de repente ese señor ha aparecido aquí en la tele y le han dado un botón. No, a lo mejor esa persona lleva años trabajando en el más absoluto anonimato y de repente le han dado un personaje por lo que sea. Yo empecé haciendo zarzuela y Gabriel Olivares, que fue el primer director de teatro con el que yo trabajé, era muy aficionado a la zarzuela, fue a ver la zarzuela, me vio a mí y de repente después de una función me acuerdo que me dijo, dice, uy, tú tienes que hacer teatro conmigo. Yo no le conocía de nada y yo le dije, ah, pues vale, ¿y este quién es? Y entonces cuando hizo teatro me llamó, porque claro, la zarzuela lo que tiene es zarzuela e interpretación. Uh-huh. Entonces a él le gusté como actriz y me llamó. Después de Gabriel vinieron otras cosas, otras funciones. Gente que me vio, por ejemplo, Javier Veiga, que es el creador de Gin Tonic, Javier Veiga me vio a mí encima del escenario haciendo burundanga. Y cuando vio burundanga, quiero decir que un pasito te lleva a otro, te lleva a otro, te lleva a otro. Entonces, todo es despacito, despacito, camino de hormiga. Y vamos, ya te he dicho que un porcentaje bajísimo es de repente que va por la calle y le paran para que sea el protagonista de no sé qué. Eso casi nunca pasa, o sea, eso puede pasar una vez de 100.000, pero no es lo que suele pasar. Eduardo, ¿de dónde eres? Yo soy de Zaragoza. Bueno, lo importante es que todo lo que hagas lo hagas bien. Y el camino. Siempre. O sea, tú trabajas en tu facultad o trabajas en bachillerato y haces tu obra de teatro en el cole, hazla como si estuvieras haciendo una prueba. Sí, nunca sabes quién te ha abierto. Fíjate, es que es lo que me ha pasado a mí, te lo prometo. O sea, haciendo zarzuela me descubrió Gabriel Olivares
Y haciendo teatro me descubrió Javier Veiga para hacer televisión. Y haciendo televisión me descubrieron otros directores que me han llamado, han visto un trabajo tuyo, pero tiene razón ella. Por ejemplo, y yo cuando empecé haciendo zarzuela, que hacía, estaba en el coro, porque estaba en el coro, haciendo cositas pequeñitas, yo es que disfrutaba tanto. Porque haciendo que me quería la gran protagonista del mundo mundial, porque salíamos allí, yo salía escondida recogiendo las flores, no sé qué, no sé cuánto, cantaba mi frase, tal y cual, pero yo me sentía tan feliz que entonces de repente alguien te ve haciendo eso y dice, pues a esta chica le vamos a dar, me acuerdo que estaba haciendo una antología y de repente para que la soprano principal se pudiera cambiar de ropa, pues me eligieron a mí para sustituirla a ella en ese momento porque no le daba tiempo a hacerlo todo. Y entonces, como yo estaba tan apasionada haciendo eso y con tanto amor, pues una cosa ha ido llevando la otra. Claro. Es hacer bien cada cosita que tengas que hacer. Sí. Mira, los premios Buero, este año además en Aragón entra Alberto Castrillo Ferrer, que es un director de teatro que trabaja muchísimo. Bueno, pues tú no sabes si, por ejemplo, Alberto dentro de Juan dice, oye, este chico, pues necesito un chico con estas características que me y he visto, mal, ¿eh? y he visto a un chico que me da, como a ti, ¿no? A este señor, y pues te voy a esperar y decir, oye, tienes que hacer teatro conmigo porque yo siempre ando todo bien, siempre, pasito a pasito. Y luego, si en un momento dado te quieres buscar un representante, no hay, llamas por teléfono, pones representantes, llamas por teléfono y les cuentas. Soy así, tengo unas fotos, me gustaría saber si estaría usted interesado. Así es. Yo no he tenido representante hasta hace 4 años, ¿eh? No tenía repre. Nunca he tenido repre hace 4 años. El representante no te asegura nada, ¿eh? No, eso sí que está muy bien porque ellos, por ejemplo, mi repre que es maravillosa para, o sea, es una tía súper profesional, eso está muy bien porque es una cabeza, soy un pollo enredado en lana para las cosas de contratos, no sé qué, no sé cuánto, y los representantes están muy bien porque se pelean por ti, claro, para que todo esté claro, para que todo esté bien, para que no te citen a tal hora y te devuelvan, no sé qué. Para eso un representante está muy bien, pero no te van a dar más trabajo porque tengas representante ni te van a dar menos, no, porque hay gente que es que no va por ahí las cosas. Bueno, Octav, también tenías levantada la mano y ya casi para cerrar, cuéntanos. Hola. Bueno, yo soy profe de latín en un instituto. Hice teatro de joven y ahora pues sí que me he reenganchado al teatro. Y sí me gustaría, digo, cuando me jubile a lo mejor con seguir como María Galeana. Pero bueno, mi pregunta casi que la has respondido tú, porque como dices que, claro, has sido cantante de zarzuela, si vas a, tienes pensado volver a la zarzuela, si te gustaría volver, o ya te encuentras cómoda de hacer. ¿Sabes qué? No, muchas veces me preguntan esto, pero es que como no se puede hacer todo a la vez, pues de repente muchas veces, mira, hace el año pasado, antes de la pandemia, justamente iba a hacer un casting para el Teatro de la Zarzuela, pero finalmente no lo pude hacer porque estaba de gira con La Llamada. Entonces, yo estoy abierta a todo, pero si estoy haciendo una cosa, no puedo hacer otra. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, si tuviera que hacer ahora mismo, ponerme a dedicarme a cantar el lírico, tendría que afinar el instrumento y tendría que poner, porque es una gran disciplina, los cantantes, y sobre todo los cantantes de ópera, son deportistas de élite, ¿eh? Ahí no hay perdón. Ahí tienes que estar afinado, perfecto, sobrepasando la orquesta. Esa gente se merece. O sea, lo de los musicales, respeto, grande. Madre mía, muy de moda. Muy duro. Yo he hecho musicales y acababa muerta. O sea, por cierto, a propósito de Javier Veiga, estamos ahora haciendo una obra de él, Los Tres Mosqueteros, ¿sí? Buscando a D'Artagnan. Sí, una obra muy graciosa y es la que estamos haciendo. Javier Veiga. Tres Mosqueteros Buscando a D'Artagnan. Subtítulo, muy poquito que ver con la obra de Alejandro Dumas. Es vale, bueno, gracias. Es graciosísima, es de comedia. Y al hilo de esto te pregunto, ¿tú crees que es más adecuado para un grupo de teatro juvenil? ¿Que haga un teatro más de comedia, más desenfadado, o que ya entre en materia y se haga un traje de Shakespeare o de García Lorca? ¿Qué es más? ¿Tú ves más apropiado una cosa o la otra? ¿O se puede contar? Tú me vas a entender muy bien porque no somos unas niñas. Entonces, yo pienso que para ir rompiendo el hielo sería mejor hacer comedia, porque grandes personajes dramáticos, la gente todavía no tiene empaque, no ha vivido lo bastante. Yo cuando veo gente joven que está haciendo una cosa
tremenda. Digo, pero si esta personita no le ha dado la vida de sí para pasar por estos lances, no ha podido verse en estas tesituras. Entonces creo que algo más fluido, más desenfadado, pues igual es más fácil para que vayan entrando. Porque hay personajes, una yerma, un no sé qué, esas cosas, pues es que no hay cuerpo, no hay costillas para llevar ese peso. Esa es mi opinión. Bueno, yo te diría una cosa. Pregúntales a ellos, ¿qué les apetece? ¿Qué queréis hacer? ¿De qué queréis hablar? ¿Qué os importa? Porque igual la vida de Ifigenia no les importa nada, ni de Yerma, ni de Bernarda Alba, ni, ¿sabes? Hay veces que quieren hablar de otras cosas que no forman parte de nuestro mundo. Exacto, y que forman parte del suyo. Bueno, hay alguien que se llama Vera que ha levantado la mano y aunque habíamos... Ay, Antonia Martínez, que estás ahí. Antonia, creo que vas a ser la última en preguntar. Vamos allá, Antonia. Pues buenas tardes. ¿Me oís bien? No querría que se fuera a Mar sin, por favor, hacer una aclaración. Yo soy profesora, soy maestra. Y realmente lamento que te dijeran que no valías para esto, para aquello. Pero ante el planteamiento inicial que has hecho de por qué no te enamoraban los profesores, quiero que tengas en cuenta, y todos los chavales que te han oído, y como eres persona influyente, quiero que tengan en cuenta que hay muchos tipos de alumnos y de alumnas. Y no a todos le podemos dar el mismo tipo de... individualizar tanto. Hay muchos tipos de inteligencia, ya lo dijo Gardner. Y no todo se les puede dar todo lo que necesita. Entonces, sí, de acuerdo en que no hay que decirle a nadie tú no vales para esto, nunca se sabe, pero no a esa crítica tan cruda de ¿por qué no me lo enseñaron mejor? Pues porque el maestro hace lo que puede y en la diversidad que tiene, pues también hace lo que puede. Y ya, bueno, más que terminar, pues el decir que hay veces que el alumno cuando le preguntas qué quieres hacer, si no sabe, si no tiene bagaje para decidir qué quiere, pues tú a lo mejor le pones un Shakespeare o le pones un García Lorca o le pones un grandes maestros y Humberto Brecht y entonces no lo entiende, son pequeños, son jóvenes, pero saben apreciar la belleza. Y muchas gracias por lo bien que te has expresado y a la organización por estos encuentros. Gracias a ti, Antonia. Mira, ojalá hubiera tenido yo una profesora así como tú. Yo, sinceramente, mi experiencia personal, que he dicho que siempre, o sea, yo siempre hablo desde mí, en ese momento, pues no fue la mejor, porque además eran otros tiempos. Yo no tengo 20 años, entonces eran otros tiempos. Y a mí me pareció una crueldad que yo era pequeña, porque además me acuerdo como si fuera hoy. Y yo me acuerdo que yo miraba para arriba, estaba aquí mi madre con unas plataformas de 20 centímetros, aquí la otra, la señorita Mili, que se llamaba Mili, lo siento, que se llamaba Mili, y yo estaba escuchándolas hablar y decía, es que no vale para estudiar, es que es vaga, es que no sé qué, no sé cuándo, y decía, pero qué crueldad más grande que esta gente esté aquí hablando sobre mí, que a lo mejor a mí me interesan otras cosas. Entonces yo lo que os he dicho, lo que he dicho también, que es que vosotros estáis de manos atadas, muchas veces por el sistema. Y entonces, a lo mejor, como tú bien dices, hay muchos tipos de inteligencia. A lo mejor hay un niño que no le interesa esto, pero se le da súper bien el espacio. Y es un niño que solo le interesan los dinosaurios, o es un niño que solo le interesa lo que sea. Y también es verdad que muchas veces hay que aprender de todo, porque como bien decía el Punset, es un ejercicio para que esto funcione. Y aquí, a mí no me interesa saberme todos los ríos, pero sin embargo es una gimnasia para que cuando yo me tenga, por ejemplo, si me quiero dedicar a la medicina, me acuerde de todos los músculos, o si me quiero dedicar al teatro, me acuerde de todo el texto, ¿me entiendes? Pero sí que es verdad que en mis tiempos era convencido, venga, o sea, venga, hasta luego. Y además te hacían así y ya no formabas parte del equipo. Sin embargo, creo que ahora se valoran más otras posibilidades y como muchos tipos de inteligencia, como tú bien has dicho, Antonia, eso cuando yo era pequeña eso no existía. O te sabías esto o eras idiota. Esto era así. Bueno, pues entonces, aquí como es que sacamos la bandera por todos aquellos que a veces tenéis muchas cosas que hacer y no tenéis tiempo, herramientas para poder dar a cada chaval
lo que necesita y a la vez sacamos otra bandera por todos los chicos y chicas jóvenes que sienten que tienen unas capacidades que no se valoran en el sistema escolar, pero que desde aquí estamos seguros que tendrán un camino donde hacerse valer. Siempre y cuando encontréis ese camino, dejéis, estéis abiertos. Sí. ¿Que necesitáis empezar a estudiar psicología y después en tercero cambiar? No pasa nada. ¿Que necesitáis estudiar derecho y acabáis derecho y después de estar trabajando como abogados necesitáis cambiar y probar suerte como actores? La vía estará siempre abierta. El interpretar hace mover emociones propias y ajenas. Y eso es algo que vais a poder disfrutar siendo actores o siendo cualquier otra cosa, porque el teatro siempre lo vais a poder disfrutar como aficionados o como espectadores. Y luego hay mucho, y luego los técnicos del teatro, porque hay mucha gente que otras profesiones. Claro, otras profesiones alrededor del teatro, el que hace el decorado, el que hace el vestuario, el que maquilla, el que no sé quién, no sé cuánto. Todas esas personas, cuando tú vas al teatro, que sabes que todo está perfecto, que parece una casita, que alguien ha construido una casa o alguien ha construido un palacio al detalle, no sé qué, no sé cuánto, que tú desde repente estás aquí, o el iluminador que hace que a lo mejor es una cámara negra que no hay nada más, y con las luces consigue que tú de repente te traslades a un parque, o te traslades a un mar, o te traslades a un palacio. Eso es maravilloso. Fíjate, oye una cosa, Antonia, es una pregunta que te voy a hacer a ti. Ahora mismo el dibujo, por ejemplo, no lo sé si se sigue considerando una María, o la música. Pues no, mira, son materias que están muy valoradas entre el alumnado en general y las familias también, y que además los profesores les piden nivel al alumnado. Y de hecho, por ejemplo, en nuestro grupo de teatro los carteles lo hacen los alumnos y se esmeran mucho, y también llevan la luz, y luego hay mucha salida a nivel de formación profesional que ellos pueden, les gusta elegir. Eso que dice, que detrás de cualquier detalle hay un profesional, y en el teatro es una riqueza, pero está muy valorado la música y la plástica y todo esto en el instituto, está muy valorado. Lo mismo que la educación física. Claro, antes esto eran las Marías, y es una pena porque había gente que se dedicaba a la música y que luego decía, no, pero ¿tú qué profesión quieres? Y luego toca el violín, no, pero ¿a qué quieres dedicarte? No, perdone, quiero ser violinista. Yo quiero ser violinista, mire usted, o quiero pintar cuadros. Y entonces era como que era la música, por lo menos en mis tiempos, era como una cosa que una extraescolar, pero nadie se imaginaba que tú quisieras ser pianista. Bueno, Mar, ahora tenemos bachillerato de las artes. ¡Qué maravilla! Si hubieras tenido tu bachillerato de las artes, ojalá. ¿Aquí hay alguno de bachillerato de las artes? ¿No? ¡Qué casualidad! Sí, Alba. O sea, que es que ahora ya hay algunos que pueden ahí. Y eso ya es guay, qué maravilla. Bueno, pues así, con esas buenas noticias nos despedimos. Yo me voy a poner esto para acercarme a ella, por lo menos, y poderos decir juntas las dos. Tú no hace falta que te lo pongas, yo me pongo así Ya. No, no te preocupes, nos lo ponemos todo. Bueno, chicos, seguid cuidándoos. Muchas gracias, Mar, por estar aquí con nosotros. Yo tengo que protegerla porque en las obras de teatro se trabaja sin mascarilla. Y si ella se pone mala, tienen que cerrar el teatro esos días. Ayer me hicieron la PCR porque tenía un ensayo y tengo grabación esta semana que viene. Y claro, tiene que tener muchísimo cuidado. Es una responsabilidad muy grande. Así que solo me acerco para despedirme y agradecerte de verdad que hayas estado con nosotros y con los jóvenes teatreros de los Premios Buero. Chicos, y con mis amigos de Instagram. Que yo los he abandonado aquí como siempre. Hasta luego. Ella es muy de Instagram. Oye, os animo a que la busquéis porque es una mujer con gran actividad. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos seguimos viendo en los Premios Buero. Estaremos atentos a los trabajos que enviéis. Y nada,
Mar Abascal sigue en contacto con los premios, así que la iremos informando. Sí, y a ver si podemos hacer algún taller en persona cuando todo esto pase, cuando esto acabe. Sí, ¿verdad? No estaría mal, ¿no? De profe, a ver qué Uy, me encantaría. Ejercicios teatrales nos puede enseñar. Me encantaría. Bueno, chicos, hasta pronto. Chao.